¿Qué tipo más quilombero y más agitador que es este Poli? Bueno, así gente como él había a borbotones por aquellos años 90 en los salones de arcade. Porque todos dicen, qué hermosos momentos pasábamos por aquellos años 90 o 80 en los recreativos, cuánta nostalgia, cuánta alegría. Sí, todo muy bonito, la pasábamos lindo. Pero nadie, absolutamente nadie, te cuenta que esos lugares tenían sus lados oscuros. Y en este video yo te voy a contar todo lo que viví por aquellos años en los salones de arcade. ¿Me acompañás? ¡Yoga Fire! Bien, arrancando con el lado oscuro de estos sitios donde íbamos a jugar a las maquinitas, con los arcades y todos esos juegos maravillosos, te paso a contar en la historia número uno, te voy a pasar a contar, en donde acá Gianni tenía unos 12 o 13 años de edad, sobre los años 96, 97, más o menos, estamos hablando. Y bueno, nosotros éramos un grupo de amigos que nos encantaba jugar a todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un lugar donde había muchos sitios para poder explayarte y poder jugar a todos estos jueguitos. Entonces, claro, desde mi casa hasta el lugar donde nosotros queríamos ir, teníamos unos 14 o 15 kilómetros, que sería el centro de mi ciudad, que es Rosario. ¿Qué hacíamos? Nos tomábamos el colectivo, el autobús, como se dice en España, y llegábamos al sitio, donde, bueno, llegábamos al centro y nos encontrábamos con oro, porque estaba lleno de recreativos. Bueno, en ese ínterin, como yo, digamos, era el más grande de la bandita, con más grande me refiero a mayor de edad, digamos que era como el padre yo de la bandita, el jefe, el líder. Entonces yo, al ser el líder, tenía que cuidar de ellos. Entonces, claro, no tuve la mejor idea de decirle a cada uno de ellos, denme su dinero que yo los guardo y cuando ustedes necesiten para una ficha o lo que sea, vengan y me lo piden a mí. Bueno, los chicos me empezaron a dar el dinero, yo lo empecé a guardar, tenía una pilita bastante importante de dinero. Y teníamos a otro amigo que se llama Ismael, nosotros le decíamos Imalai y después, bueno, el nombre se acortó Alai. Y ese era bastante así, como agarrado, ese no quería soltar la pasta o el dinero. Y bueno, él se quedó con su dinero, no me lo dio a mí. Entonces, claro, en el interín ese que yo voy recibiendo el dinero de los chicos, digamos, mi hermano y el Bonga que es un amigo, es un clásico acá cuando cuento las historias acá, las nostalgias, digamos que era un pilar en nuestra infancia, es uno de los siete generales de Poseidón, sin el Bonga nuestra infancia no hubiera estado completa. Bueno, el Bonga se va con mi hermano a uno de los recreativos y el Lai... conmigo nos vamos al otro salón de arcade, que era más chico el lugar ese. Entonces, claro, yo, al ser el responsable de todo, si tenía que pasarle algo a alguno de ellos, que me pase a mí. Entonces, me pasó a mí. ¿Cómo fue el asunto? Entramos, estábamos con el Lai se pone a jugar a este jueguito que ven acá en pantalla, el Street Fighter 2. Y yo me fui al fondo ahí a ver un juego que me gustaba, ahora no recuerdo cuál era el juego, pero un juego que siempre me gustaba, por eso elegí el sitio ese. Bueno, se me acerca un pibito, un chiquitito, y me había fichado él con sus hermanos o amigos, no sé quién eran. Y me dice, dame toda la guita que tenés. Y le digo, perdón, ¿qué me estás contando? Lo mandaste a mudar acá, agarré y le pegó un empujón, ¿viste? Y claro, el nenito hizo así, ¿viste? Reculó para atrás, reculó. Y a todo esto, el Lai estaba mirando la jugada, estaba jugando al Street Fighter, pero de reojo estaba viendo lo que me estaba pasando a mí. Y no fue capaz de ayudarme, ¿por qué? Después se acercaron los hermanos, al ver que fracasaron en el intento de robo ese con el más chiquito.
se acercaron los hermanos. Y los hermanos me vinieron a apretar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Lai, vio la situación esa, él tenía la cartera o billetera, la tenía puesta acá, y mientras jugaba al Street Fighter 2, bajaba así. Claro, para que no le saquen la cartera. No fue capaz de ayudarme. Yo estaba en un aprieto total. Y claro, en el interín ese, la gente se empezó a dar cuenta que algo andaba mal ahí. Entonces, claro, estos guachiturros se dieron cuenta. Y bueno, al ver que fracasaban en el intento, deciden retirarse. Pero no sin el más grande que tenían, que era de ellos. Me hace un ¡pum! ¡Arek! ¡Bum! Me pega un cachetazo en la cabeza. Y mientras se va, me dice: te esperamos afuera. Imagínate cómo estaba yo. Así estaba. Me temblaban las gambas. Y bueno, mientras estaban esperándome afuera, le digo al Lai: lindo amigo, sos vos. ¿No fuiste capaz de ayudarme? No, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que me querían chorear, le digo. No, que yo estaba acá, estaba bien, me iba bien con Ken, que le estaba dando a Blanca, pero cállate la boca si Blanca te estaba pegando una electricidad de la hostia. Le digo, me venía a contar acá, y Blanca, dale, loco, bueno. Y empezamos. Digo, mira, escuchame una cosa, le digo, hacé algo por mi vida. Andá a buscar al Bonga y a mi hermano, y tráetelo para acá, si por lo menos nos ven a los cuatro que estamos acá, y a ver si logran retirarse estos guachiturros. Y bueno, entonces nos juntamos los cuatro, y entonces, claro, los guachiturros, esto al ver que estábamos así juntos, decidieron retirarse, porque eso ya era un combate mortal. Ellos eran cuatro, nosotros éramos cuatro, así que había disputa ahí. Entonces, claro, se retiran. Bueno, no lo vimos más, y dijimos, bueno, vamos a jugar a otro recreativo que tenemos, estaba a una 10 o 15 cuadras de donde estábamos ahí, que se llamaba El American. Un suburbio hermoso, también, divino. Desastre de lugar, por así decirlo. Tenía muy buenos videojuegos, pero un ambiente asqueroso era. Y claro, cuando vamos al American, nos encontramos que estaban estos guachiturros ahí, viendo ahí, estaban ahí a la pesca de cualquier pajarito que podían enganchar, así como yo, ¿viste? Y claro, los tipos andaban dando vueltas, viendo, sabía que eran un clásico, y como eso habían bastantes. Entonces, cuando lo vimos, le dije al Lai, le dije, vámonos de acá, porque esto no creo que termine bien. Entonces decidimos retirarnos del sitio y volver de vuelta a nuestras casas. Y bueno, poco tiempo después, también no se nos ocurre la mejor idea de que, bueno, en esta ocasión no estaba el Bonga, sino que lo que habíamos ido a acá al centro de Rosario, digamos, que estaban los recreativos. Éramos cuatro también, pero bueno, en ese entonces estábamos el Vieja, que bueno, le decíamos así a un amigo mío, el Perro, que también le poníamos de apodo el Perro, mi hermano y yo. Domingo, imagínate, domingo, 4 de la tarde, verano. No había un alma en la calle. Todo el mundo estaba en la costanera, en la playita, tomando el solcito, bañándose en el río. Y nosotros, cuatro mamotretos, a las 4 de la tarde, no tenemos la mejor idea de irnos al centro a jugar a los recreativos. Y nos encontrábamos con estos engendros de la naturaleza, porque son unos abortos, estos delincuentes que te quieren afanar, te quieren robar. No sirven para nada estos guachiturros. Y bueno, le pudieron robar algo al amigo Vieja. Y él estaba jugando su jueguito. Y se le acercaron y le dijeron: dame todo lo que tenés. Bueno, toma, le dijo. Se llevaron lo que tenía. Y claro, después estos tipos quedaron dando vueltas por los lugares, viendo a ver qué podían hacer. Y bueno, hasta que no se iban estos tipos, nosotros decidimos no irnos. Y esperamos hasta que se fueran. Esto era así, era el ambiente era bastante turbio en esos lugares. Después también teníamos un recreativo en el barrio. Pero este salón de recreativo tenía dos máquinas. Tenía, digamos, lo que era el Sunset Rider y el Mortal Kombat 1. Bueno, ¿qué te voy a contar? Un lugarcito, un 2x2, 20 monos metidos ahí adentro.
fumando, ahí estaba la gente. Un desastre, entraba ahí, salía con olor a cualquier cosa. Me acuerdo una vez, me acerqué a uno, me le puse al lado y me dice: ¿qué quiere, pibe? No, estoy esperando que termines de jugar al Mortal Kombat. Mandate a mudar, Cami, mandate a mudar. Me tiró una mareda en la cara y se me empezó a reír como Al Pacino. Y bueno, era así, ¿viste? La ley del más fuerte. Y para colmo, el que estaba ahí, el dueño del local, era un mamotreto, no le importaba nada, ¿viste? En ese lugar volaban sillas, nos agarrábamos a trompadas por los juegos. Después me acuerdo también, había un chico que se llamaba Sergio, que cada vez que me veía por ahí me decía: ¿y vos qué estás haciendo acá? Yo no te quiero ver por acá. A los George McFly, ¿viste? Me decía: tómatela, ¿por qué yo quiero jugar acá? ¿No? ¿Quién sos vos para que yo no venga a estos lugares? No, 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 no. Porque eso es, digamos, como que estaba la zona, el barrio, dividido en sectores. Así como el mapa de Age of Empires, que está dividido por reinos. Bueno, teníamos los reinos, que estaban los reinos aliados y los reinos enemigos. Bueno, en este caso era el reino enemigo. Entonces, claro, al tipo no le gustaba que yo esté ahí. Porque encima se había quedado recaliente que yo en una oportunidad lo cagué a trompada por una situación que yo tenía un kiosquito. Nos habíamos puesto un kiosquito con los chicos así. Teníamos cuatro turrones, dos Hamlet, un par de Bubalú. Los Bubalú son los chicles y unos caramelos Flim Puff de aquella época. Y nos habíamos puesto un kiosquito. Y claro, el tipo, una vez que vino, me dijo: dame un chicle de esto, un Bubalú, y después te lo pago. Le digo: ¿qué te me va a pagar? Pagámelo ahora, si no, no te lleva nada, le digo. Y bueno, te tire a floje, nos empezamos a agarrar, nos fuimos, parecía una película del desierto esa, así de convoy. Encima ese día hacía un calor terrible. Nos fuimos al medio de la calle y nos empezamos a dar de hostia. Y claro, yo lo tenía ahí en el piso, lo logré voltear, lo tenía en el piso y casi lo mato de una trompada. Y justo vino mi padre y me separó. Y se quedó caliente por aquel entonces que yo lo cagué a trompada. Entonces tenía la sangre en el ojo conmigo. Y bueno, como te digo, era un desastre eso. Los lugares ahí, te vuelvo a repetir, volaban sillas, nos cagábamos a trompadas, salía cualquier cosa ahí adentro. Por eso te digo, sí, todo muy bien, muy bonito los lugares, eso, pero tenían sus cosas. Yo no sé acá si sos español, si sos mexicano, o quien sea quien esté viendo este video. No sé si pasaba esas cosas en tu país. En el mío sí, y en mi ciudad sí pasaban esas cosas. Entonces se veía todo ese ambiente turbio. No, no, no estaba bueno, no, no molaba. Todo no era nostalgia y alegría. Yo no sé si a vos te pasó. A mí sí me pasó en varias oportunidades, todos estos percances. Me gustaría que me lo dejés en los comentarios. Y nada, dicho todo esto, si te gustó este video, te pido que me regales un like, así este video se posiciona bien, YouTube me paga unas chirolas y podemos sacar al gran Poli de Chirona, que está preso. Y también no olvides de suscribirte si todavía no lo estás. Dicho todo esto, nos vemos en otro video de Jenny el Cabrito. ¡Chao!